Alabad a nuestro Dios todos los que lo teméis, pequeños y grandes, porque ha establecido la salvación y el poder y la potestad de su Cristo. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos, como peregrinos en la fe, y aquí en Fátima, peregrinos a la Virgen Santísima, junto a ella, preparamos nuestro corazón para celebrar estos divinos misterios que su Hijo nos dejó como memorial de su pasión y su resurrección y victoria. Le pedimos perdón al Señor, nos disponemos a celebrar estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna, concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido, siendo tú el autor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor,
proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre y jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Es este un anuncio, un deseo de Cristo para todos sus seguidores. Y nosotros contemplamos este mundo nuestro y 20 siglos y decimos: la paz no está. No está siempre, aunque estamos llamados a llevarla, eso sí, dentro de nuestros corazones. Ahí nadie puede entrar, solo Dios y la acción de Dios. La Iglesia, ya lo hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, que es un libro inspirado donde muestra cómo es la Iglesia muy al inicio, en medio de las persecuciones de los hombres, a este Pablo arrastrado, apedreado, y entre los consuelos de Dios. Así está siempre la Iglesia, siempre lo ha estado y lo estará. Por eso, hermanos, nosotros no debemos asustarnos de encontrar que hay persecución fuera, que hay desunión fuera, sino que nosotros custodiamos esa paz, esa unidad que está en el corazón de cada uno. El mensaje de Fátima para nosotros tiene un eco fuerte, porque es un eco de penitencia y de oración, y conmueve ver cómo nuestros hermanos en la fe aquí en Portugal rezan con esa sencillez y esa constancia. Bien podríamos aprender los que venimos de otras tierras. Y al mismo tiempo, que es un mensaje de penitencia, es un mensaje de esperanza y de paz, que vendrá de la mano de la acción de Dios, a través de María Santísima, del Rosario y de la aceptación de la penitencia. Pero en la Pascua, queridos hermanos, no podemos estar cabizbajos, tristes, porque este Dios nuestro, este Jesús, el Hijo de Dios verdadero, es Salvador, es el Mesías, es el resucitado. Y ante ese Mesías, ¿qué hemos de temer nosotros? Seremos los amigos que proclaman la gloria de tu reinado. Nosotros queremos ser de ese pueblo que vive de la fe en Jesús, pero no el Jesús del pasado, de la historia, de Palestina. No, el Alfa y el Omega. El vencedor, el que está por encima del tiempo y junto a nosotros. Aquellos discípulos, ¿cómo se quedarían este día cuando escucharon a Jesús decirles: ya no hablaré mucho con vosotros, me voy de este mundo? Esta lectura está preparándonos ya a nosotros en el Evangelio de Juan a que nos acostumbremos a cómo vive Jesús en su Iglesia. Tan callado, pero también tan elocuente, con su palabra, con sus sacramentos,
con la fe que nos une, con la caridad que promovemos. Ahí está Él en medio de nosotros. Por eso el mensaje de Fátima es también de esperanza y Jesús quiere sostener la nuestra. Por eso cuando volvamos cada uno a su lugar, yo vuelvo mañana, mis hermanos sacerdotes, cada uno en su momento irán regresando a sus países de origen. Allí llevaremos la alegría del resucitado y la esperanza que sostiene nuestra Madre Santísima. ¿Qué les dijo María a los discípulos, a aquellos sirvientes en aquellas famosas bodas de Caná cuando no había vino? Haced lo que Él os diga. Cada uno se lleva de estos días en Fátima, como peregrinos, un mensaje, una palabra, una esperanza. Vamos a mostrársela a las personas que nos conocen, amigos, familiares, vecinos, colegas de trabajo, hermanos en la fe, y aquellos que están alejados también, precisamente también a ellos, porque somos nosotros los amigos que proclaman la gloria de su reinado. Renovamos nuestra esperanza en el resucitado, le pedimos esa fuerza para anunciar todo esto con alegría, con respeto a su libertad y respetando los tiempos y los modos de Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con fe en el Señor resucitado, dirijamos al Señor nuestra plegaria para que la Iglesia viva con plenitud el gozo de la Pascua y permanezca unida hasta el final de los tiempos, roguemos al Señor. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Para que los pobres, enfermos, cuantos sufren las calamidades de la guerra o de la crisis económica, sean consolados por Dios, roguemos al Señor. Por todos aquellos que se han acogido a nuestras oraciones para esta peregrinación, por nuestros familiares y amigos, para que el Señor los conserve en su gracia y amistad, roguemos al Señor. Por las intenciones del Papa Francisco, del obispo de esta diócesis, roguemos al Señor. Escucha, Padre misericordioso, las peticiones de tu familia reunida en tu nombre. Las presentamos confiando en tu infinita misericordia y en el poder de Cristo resucitado, que vive contigo inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Jacinta, San Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, como es costumbre en el santuario, voy a bendecir todos los objetos religiosos que habéis traído con vosotros. Os los lleváis a casa, van acompañados de la bendición, para que sean instrumentos de salvación, como signos que preparan a la gracia y nos hacen vivir nuestra relación con Él. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Y con María Santísima nos alegramos y le cantamos. Regina Cheli, letare, alleluia.